Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal La Tribu. En este vídeo os voy a enseñar 5 ideas para que os podáis crear 5 atuendos para Halloween. En primer lugar, comenzamos con el fantasma. Antes de comenzar, debéis ir al barbero y colocaros el pañuelo atado. O bien tenéis una segunda opción de colocaros el sombrero gorro de lana de color blanco. Seguidamente nos vamos al apartado de pañuelos y nos ponemos el pañuelo recortado. Luego nos vamos al apartado de abrigos y nos colocamos la chaqueta ceñida blanca. Seguidamente nos vamos al apartado de guantes y nos colocamos los guantes Moonfly de color blanco. En el apartado equipamiento para armas nos colocaremos la funda y cartuchera bandido tachonada. Seguidamente nos vamos al apartado de vestidos y nos colocaremos el vestido Litten blanco. Y ya por último os vais al apartado de botas y os colocáis sin zapatos. Recordaros que estas prendas y accesorios son ideas que yo os doy. Vosotros os colocáis las que más os guste. Si no tenéis alguna de las que yo me pongo, pues nada, las cambiáis por otra que más os guste. ¿Vale? Y luego al final ya cada uno adorna su atuendo a su gusto. Y ahora, amigos y amigas, vamos a aprovechar este atuendo de fantasma y lo vamos a convertir en una pantera fantasma. Para todos aquellos que tengáis el abrigo de pantera fantasma, os vais a prendas especiales y elegís el abrigo de pantera fantasma. Tiráis atrás y le dais al cuadrado a modificar. Os vais al apartado de capucha y ponéis capucha abajo. Y seguidamente os equipáis nuevamente con la chaqueta ceñida blanca. Una vez te has equipado con la chaqueta nuevamente, nos salimos del armario y nos dirigimos rápidamente hacia nuestro caballo. Una vez en nuestro caballo, elegimos un atuendo, cualquiera que tengamos. Seguidamente nos vamos otra vez al caballo y elegimos atuendo personalizado. Y como podéis observar, ya tendréis vuestro atuendo de pantera fantasma. La segunda idea que os voy a dar para crearos otro atuendo de Halloween es el de Diablo. Para este atuendo necesitaréis el abrigo carnero cuerno de Rutil. Es un animal legendario. Una vez has conseguido esta prenda especial, te la colocas, le das al cuadrado a modificar y pones capucha abajo. Y a partir de ahora ya lo vamos a configurar a nuestro gusto. En pañuelos elegiremos el pañuelo recortado rojo. Como dije anteriormente, si no tenéis algunos de estos artículos y no los queréis comprar, pues nada, elegid los que más os gusten. Yo os estoy dando ideas de cómo confeccionarlo. Seguidamente, en el apartado de abrigos, elegiremos el abrigo Heller. Este abrigo es el que nos dan en el pase de Halloween número 2. Seguidamente, nos vamos a camisas y elegimos la sobrecamisa de obrero roja. En los guantes, elegiremos los guantes Helvi. En el apartado de equipamiento para armas, elegiremos la cartuchera y funda Levens.
En el apartado de pantalones elegiremos los pantalones Amador. Si no tienes estos, puedes elegir otros que más te gusten. Nos vamos a la sección de botas y elegimos las botas Piquet. Y las espuelas Moray. Si le dais a modificar a las botas, podéis ponerlas visibles o cubiertas, como más os guste. Y el pañuelo lo podéis poner arriba o abajo. Seguidamente, una vez tenemos ya configurado nuestro atuendo, nos vamos al caballo, elegimos un atuendo cualquiera y seguidamente otra vez nos vamos al caballo y atuendo personalizado. Y como veis, ya tenemos nuestro atuendo de diablo. Recordaros que esto lo podéis realizar con cualquier abrigo de legendario, ¿vale? Ahora vamos con el atuendo de bruja. Para el atuendo bruja nos pondremos el sombrero palma. Nos vamos al apartado de gafas. Y si tenéis la venda de ojos de patíbulo, pues os la colocáis. Y si no, podéis ir al apartado de pañuelos y colocaros un antifaz o cualquier otra gafas. Porque creo recordar que esta venda de ojos de patíbulo no la dieron en el pase de Halloween 1. ¿Vale? Si no lo tienes, pues eliges otra opción. Seguidamente nos colocaremos la camisa Hitler y el abrigo de carnicero. Estas dos prendas son las que nos dan en el pase de Halloween número 2. Igual que los guantes de cartílago. En el apartado de equipamiento para armas elegiremos la cartuchera y funda de cuerda. De pantalones elegiremos los pantalones de pernera ancha. En el apartado de botas, las botas Amador, ¿vale? Si tú no tienes estas botas, pues o te puedes quedar descalzo o bien elegir otras botas que te queden bien con este atuendo. Y por último, las espuelas. Ya tendréis vuestro atuendo de bruja configurado. El siguiente atuendo que vamos a ver es el de espantapájaros, ¿vale? Antes de comenzar, tienes que ir a la barbería y ponerte las trenzas. Seguidamente elegiremos el sombrero de campo. ¿Vale? Seguidamente tenemos dos opciones, o ponernos el pañuelo de espantapájaros o la barba postiza. ¿Vale? Esta es otra prenda que no recuerdo bien si nos la dieron en un pase de Halloween o en cualquier otro pase, ¿vale? Pero tenéis dos opciones, o bien el pañuelo de espantapájaros y si tienes la barba postiza, como más te guste. Seguidamente nos colocamos la camisa de cuello amplio. Yo he elegido este color porque es el que más le pega. Los guantes de trabajador y la hebilla turquesa. En la sección de equipamiento para armas elegiremos la cartuchera y la funda de cuerda. Luego nos vamos al apartado de petos y elegimos el peto remendado. Podéis elegir el color que más os guste.
Y por último, en el apartado de botas, elegiremos las medias zurcidas. Pues ya tenemos nuestro atuendo de espantapájaros. Y ya por último, amigos y amigas, os voy a enseñar el atuendo de Halloween de Joker, ¿vale? Para este atuendo, primeramente debéis ir a la barbería y poneros el pelo engominado hacia atrás, ¿vale? Y colocaros sin sombrero. Seguidamente nos colocaremos la máscara terrorífica, esta que veis en pantalla. Si no la tenéis, os vais a Madame Nazar y se la compráis. En prendas para el cuello nos pondremos la corbata de vestir verde. En la sección de abrigos elegiremos el abrigo escopetero en color rojo. Seguidamente nos vamos a chalecos y elegiremos el chaleco opulento. En camisas elegiremos la blusa Winford en color verde. Seguidamente podéis ir con guantes o con anillos, eso ya los dejo a vuestra elección. Los anillos los vende Madame Nazar. En el apartado de equipación para armas, elegiremos la cartuchera y funda de equitación grabada. Y de abalorio nos pondremos una petaca. Y ya por último, amigos y amigas, nos elegiremos los pantalones cabrera en color rojo y las botas de Hacienda. Y ya tendremos estos 5 atuendos de Halloween. Quiero recordar que al ser un jugador femenino, igual los masculinos, algunas de estas prendas no las tenéis. Pero bueno, si buscáis por el catálogo encontraréis algo parecido. Y podréis configurarlo a vuestro gusto. Bueno, amigos y amigas, pues estos han sido los 5 atuendos para esta semana de Halloween. Espero que os gusten y os sirva de ayuda. Un saludo, chao.